Eric, todo bien, todo muy bien. Kawashima está bien. Kawashima está en paz, muy en paz. Bienvenidos de nuevo a su canal para que leer, soy Malik240586. Una semana más, un video más y como pudiste apreciar en el título de aquí abajo y en la introducción en este booktuber del terror número 4, oh sí, culto del terror asiático, porque ya es costumbre en este canal que me encanta el horror y que mejor que los escritores de ese lado del mundo que derrochan creatividad y homenaje a la muerte, ¿a poco no? Déjame contarte rápidamente una historia. Kawashima, nuestro protagonista de esta historia que te voy a mostrar, tiene un trabajo estable, el dinero no le falta, se acaba de casar, su esposa es bastante escultural, con muy buenas curvas, tienen un bebé de 4 años, él no puede dormir, está sudando frío, se acerca a la cuna de su primogénito, lo observa, ve al bebé. Y empiezan unas palpitaciones, empiezan unas pulsaciones en la cabeza. Estas pulsaciones le dicen: mata, asesina, toma un cuchillo, atraviesa a tu hijo. Siente la sangre escurrir en el cuchillo, botan las gotas de sangre en tu rostro. Te sientes pleno, te sientes con poder. Sigue matando, que no te importa el maldito chillido de ese bebé. No, es mi hijo. Cállalo, cállalo, ponle la sábana, ponle la almohada, quítale el aliento, déjalo morado. No puedo matar a mi bebé, no puedo matar a mi bebé. Se va a la cocina, empieza a escribir, empieza a comer, hasta que llega el día siguiente. Sin embargo, ya no puede vivir en paz, necesita matar, quiere asesinar. La voz en su cabeza le dice: quiero sangre, tienes que matar. Entonces decide armar un plan, llamar a una prostituta, a una chica que da masajes privados. La cita en cierto hotel y empieza a fraguar todo el plan, cómo asesinarla, qué arma utilizar, cómo mutilar el cuerpo, cómo desaparecerlo y por fin aliviar esa sed de asesinato que tiene en la cabeza y en su alma. Llega esta chica llamada Chiaki al hotel y empieza el desbarajuste, empiezan las calamidades, empieza el desorden, ya que el plan de Kawashima se le está yendo a la borda porque no salió como lo esperaba y empieza la obra de horror donde la víctima quiere salir con vida y el psicópata tiene que matar para poder aliviar su alma. Y todo esto lo vas a encontrar en Piercing de Ryu Murakami, de la editorial La Escalera, con 126 páginas, una letra bastante grande tirándole a mediana, en ocasiones pequeña, donde los inicios de capítulos son con número. ¿Para qué leer Piercing de Ryu Murakami? Porque es una gran obra que te traslada a la parte de psicología del psicópata actual. ¿Qué es lo que pasa en la cabeza de un psicópata? Además, te muestra esta parte subyugante, sugestiva, llena de adrenalina por parte de la víctima, ya que la novela está a dos voces, del maldito psicópata y de la pobre prostituta, masajista y chica que quiere
salir con vida. Hay muchísima, muchísima adrenalina. Las maneras en que te menciona los siete pecados capitales están muy bien presentes en esta página. Realmente todas estas partes de cordura y locura son manejadas por Ryo Murakami de unas maneras extraordinarias, llenas de efervescencia. El humor negro de Ryo Murakami es realmente extraordinario. La inteligencia que manejan ambas partes de la novela van a obligarte a utilizar un diccionario, entender muchísimas metáforas, hacer una descripción adecuada del mundo asiático actual y claro, te pone en tela de juicio ese punto. ¿Un ser humano puede matar a sus seres queridos? Claro que sí, porque la psicología del psicópata no contempla amor, cariño, amistad o felicidad. La mente del psicópata lo único que quiere es asesinar porque el color rojo y la sangre le hacen entrar en un placer extraordinario. Piercing de Ryo Murakami es una gran obra del horror asiático que te va a dejar perfectamente atrapado desde inicio hasta final. El desenlace te va a dejar íntegramente satisfecho o satisfecha y créanme que una vez terminando esta novela vas a querer estudiar criminalística, vas a querer estudiar neurología y la psicología humana te va a poner en ese punto de en qué momento el ser humano, sabiendo que ya está a punto del borde y del caer al vacío, aún sigue adelante. ¿Cuáles son esos límites de la conciencia? ¿Cuáles son esos límites de los valores? ¿Y cuáles son esos límites que hacen a la persona humana y la convierten en un monstruo atroz? Tienes que leer Piercing de Ryo Murakami en este Booktubre del Terror número 4. Es una novela que me encantó, que le puse 5 estrellas en Goodreads, 5 estrellas en Big, porque perfectamente te pone esos dos temas: psicópata, secuestro, valores, temores, dilemas. Hasta la próxima y adiós. Se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para qué leer. Bye bye.